海の召喚、いでよオシリスの天空竜。Bueno, ya había pasado un buen tiempo desde que jugué Yu-Gi-Oh! Duelist. De hecho, últimamente pues he estado subiendo de nivel a todos mis personajes, la verdad, y desbloqueando unos que otros. Por ejemplo, este es el que llevo más avanzado. De hecho, ya tengo todos los personajes, tanto de esta generación como la GX. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hablar de aquí? Bueno, vamos a hablar de los eventos que se acaban de llegar. Por ejemplo, tenemos este nuevo evento de Mai Valentine, o la elegante Mai, el cual nos va a dar muy buenas cartas, la verdad. Y que aquí están pues algunas. De hecho, si quieren obtener cartas un poco más diferentes a las que estamos viendo, por ejemplo, estas te dan las cartas cuando vences a Mai Valentine de cualquier nivel, ya sea del 30 o del 40, con Joy Wheeler 3 veces te dan una de estas cartas. Y ya por cartas así de misiones como lo vemos aquí, te dan estas para ganarle a Mai Valentine. La verdad es muy bueno esto, este evento de Mai. Sin duda alguna, el deck que utilizo de para farmear a Mai es un poco complicado. De hecho, no tengo aún qué cartas o qué otros hacer. De hecho, pues podemos vencer a Mai Valentine de este nivel. Y bueno, ¿qué vamos a ver también aquí? Pues vamos a ver algunas cartas. Bueno, algún deck que me gustó mucho hacer, que son los Arubrujas. Y también de que podemos conseguir a otras cosas. Bueno, estas son las cartas que te puede dar Mai. En lo personal son muy buenas. Deberían farmear a Mai para obtener al mínimo a la princesa Amazonas, que como mínimo cuando hacemos un farmeo siempre lo mucho mejor es tener hasta 3 copias de la misma carta, que es sobre Ciudad Batallas. Sí, como pueden ver, tenemos dado, pool de lotería, aquí bajamos la lotería y listo, ya nos dan premios. La verdad ya tengo casi un montón, la otra las he intercambiado con el cambiacartas. El que no tengo es a este, aún no me he salido, la verdad. Pero en su mayoría ya tengo al menos mínimo una de cada una de estos, o hasta gemas y cosas así, lo que nos dan. También aquí se pueden encontrar álbumes de escenas que son de Ciudad Batalla, todo lo que pasa. Y ya es todo esto. De hecho, que ya lo coleccioné todo. Y lanzamos el dado, avanzamos en fiscalidad y tenemos objetos de apoyo. ¿Qué es esto? Las ofrendas a deidades, estas les darán una habilidad especial. Las ofrendas de deidades te permiten obtener una habilidad para Yami Yugi, el cual es desafío divino. La habilidad consiste que si en este turno que convocas a Slifer, la habilidad hará que ambos jugadores roben cartas hasta tener 6 cartas en la mano al final del turno. Es muy bueno, ya que pues Slifer tiene la habilidad de que aumentar 1000 puntos de ataque por cada carta en la mano que tengas. Siento algo, es muy bueno, y además si lo vences, yo de hecho apenas voy para la cuarta ronda que lo voy a vencer. Si lo vences hasta, yo en lo personal creo que con 6 rondas que lo vences más que suficiente. Con 6 veces que vences a este Yami Yugi, que es de nivel 50 y que te va a joder con los dioses egipcios, ya sea con Slifer, con Rayo Obelisco, y yo sigo esperando a ver cuándo nos dan a Obelisco, porque como ya conseguí a Ra. Y bueno, les voy a mostrar el deck que utilicé para derrotar al faraón, a Yami. Bueno, y después de todo, pues aquí está, ¿no? Es un aro bruja. Lo estuve utilizando con una habilidad de aumento de vida, pero vi que no me generaba mucho, ya que había veces que no me daba buena mano. La verdad es que sí es un poquito carito, y además de que este deck es uno de mis favoritos, que me ha divertido y que lo puedes conseguir con el cambio de cartas. ¿Qué cartas ocupamos? De a fuerza se necesitan 3 jazmines. Esta Loli, la verdad es muy buena. De a fuerza debe llevarse a 3. Sin duda alguna, una de las más mejores que he tenido aquí. Y sí, pues el deck es un poquito carito, la verdad. Y bueno, en lugar de esta, pues pueden añadir otra carta. Y una carta creo que les puede traer un conjuro de campo. Las cartas que siempre deben de ir de 3 en este deck son la Arobruja Jazmín y el campo Arobru. Sin duda alguna es lo que tiene que llevarse de a fuerza a 3. En lo personal, he visto decks que lo llevan a 2, y más en especial a esta.
Pero la verdad les genera más juego con ella si la llevan a 3. Los consiguen con el cambio de cartas, las cartas. Y igual está Amante de la Rosa. Yo pues con 2 es más que suficiente. Igual con 2 con la Bergamota. Y a 3 también llevo Romeo, que también es muy bueno. Llevarla a 3 es una sugerencia, o llevarla a 2 y añadir otra que es como un girasol. Y esta sí, en lo personal, tienen que llevarla a 2 de ellas para destruirle su campo al oponente, ya que si le sale esta, pues descartan y se pueden traer fácilmente a otra. Centro Oscuro también es otra opción en caso de que no obtengan esta, si es también un poco carita. Y 2 Muro Espejo. La verdad, los 2 Muros Espejos me sirven demasiado. Y una Pared de Dispersión. Pueden llevar 2 Paredes de Dispersión y un Muro Espejo a la vez, como les salga mejor. Y una Providencia Definitiva. No recuerdo que sobre la salí, la saqué, pero con una es más que suficiente para al menos vencer. Este deck lo pueden utilizar con los en los duelos igualados. Y bueno, este es el deck de Aurobrujas a mi estilo. Bueno, vamos a ver qué tan bueno es con el deck de Yami Yugi de nivel 50. Bueno, aquí comenzáis con este duelo que es muy bueno, el de las Aurobrujas, la verdad. El deck me divirtió demasiado. Pero bueno, ¿qué les puedo platicar, gente, sobre este, lo que me ha pasado últimamente? Casi no mucho, ya estamos en el mes de mayo. Y pues ahorita pues... sí, este es lo que utilicé con la habilidad de aumento de la Spawn. Es una buena opción en caso de que no tengan reiniciar. Y bueno, gente, ¿qué les puedo decir ahorita? Pues... estamos en el mes de mayo, ya estoy por terminar una guía. De hecho, ahorita creo que la voy a grabar ahorita mismo. Y bueno, no sé qué más hacer. Y bueno, siempre digo esto porque siempre se me van las ideas. Bueno, sí, este deck de Yami Yugi es muy difícil, la verdad. Te trae a los dioses egipcios así de golpe. Buster Blader, quien no recuerda a Buster Blader. Sin duda alguna, yo pensaba que estaba a punto de fracasar en este duelo. ¿Qué más puedo decir, gente? Pues sinceramente, el deck de Aurobrujas a mi estilo es muy bueno. Pueden tomar como sugerencias para obtener este, seguir avanzando en duelos igualados. Es un deck fun en lo personal, yo creo, porque sí, también tengo un deck de Silvanos, aunque mi deck de Silvanos no es tan fuerte porque tengo algunas cartas que aún no consigo debido a que por el mismo tiempo que no tengo para poder obtener esto, para obtener las ciertas cartas. Por ejemplo, como Shongo, creo que así se llama. No he obtenido, la verdad es que el Comisión de Fuerzas tengo que llevarla a 3. O sea, sí tengo la idea planteada ya para que mi deck meta Silvano aquí en Duel Links funcione, pero tengo aún esa dificultad de que tengo cartas que aún no puedo conseguir muy bien, porque también tengo que cierta carta para esto, para este deck, cosas así, para farmeo. Sí, una sugerencia, siempre cuando tengan a la Jazmín y a Romero, si activan la habilidad con el conjuro de campo, Romero va a cambiar uno a defensa. Y lo personal, para cambiar a defensa uno sería este, a Jazmín. Esa es muy buena opción. Y además de que Jazmín niega los efectos de los monstruos hasta la etapa de daño. Y aquí está lo jodido. Si te trae al Ra. Eso es lo malo. Pero bueno, como es un monstruo que no es como, es un monstruo legal, fácilmente se la niegan con esta. Si descartamos uno y boom. Adiós, baba. Es lo único. Y bueno, gente, ¿qué más? Creo que un amigo me estaba pidiendo saludos y saludos desde hace un buen tiempo. Que la verdad, ya me tiene harto de él y su pareja. Así que, amigo, si estás viendo este video, te mando saludos a ti y a tu waifu que estás por conseguir. Unos saludos de tu diosa Dalit para ti. Sí, es que esto me lo han estado pidiendo más de uno. De hecho, más de unos amigos que están en la escuela me han pedido de que mándame saludos, así que saludos a todos los que ven este video de su diosa Dalit. De su diosa Dalit. Bueno, ya acabamos con esto. Este duelo ya fue más que suficiente. Me gusta mucho este deck de Aurobrujas. Y bueno, ya también les voy a mostrar el deck de farmeo que me gusta demasiado de mí y que lo pueden utilizar con My Valante y que de hecho me ha estado siendo uno de mis favoritos, la verdad. Bueno, con eso ya se acaba el duelo. Sí, ya se acabó el duelo. Adiós, Yami Yugi. Y bueno, este es el deck farmeo que me gusta mucho, que es el de los Oyamas. Sin duda alguna, uno de los mejores que me ha gustado. Y con Mario Valante lo he utilizado muy pocas veces, porque apenas tengo y tiempo para hacer esto.
Y bueno, ¿qué se ocupa para esto? De a huevo, a fuerzas, 3 o llamas azules. Un sustituto de fusión. En lo personal no sugiero mucho llevar a este. Podrían llevar a alguno que les traiga polimerización así de rápido. Por ejemplo, hay un monstruo que a la vez es sustituto y si la descartas te trae la polimerización. Creo que es el rey de los pantanos, si no mal recuerdo su nombre. Un vasallo, lo típico. Y los oyamas amarillo, negro y verde, pues a 2, es lo único. Y también de sugerencia una planta de reciclamiento de fusión que les permite traer polimerización. Indiscutiblemente llevar las flechas antihechizo porque la Mai te jode con el muro espejo. 2 ataque unido. De a huevo 3 polimerizaciones también. Un país de Oyama. O también pueden utilizarlo con Chas Printon. Con Chas. Con la habilidad que les trae el país Oyama. Bueno, si no lo quieren, pueden utilizar la habilidad de reiniciar. Sí. Y también algo indiscutible sería el pasaje de los secretos de tesoros para los monstruos con la combinación con el vasallo. Oh, cierto, algo que se me olvidó, el extra deck. El extra deck. 2 rey llamas y 3 caballero llamas. Con 2 caballero llamas es más que suficiente. Se me había olvidado eso, el extra deck. Y bien, bueno, ya es el último turno. Ya, con esto se acaba todo. Bueno, este es el combo que se genera con los Oyamas, aparte de estar farmeando a la Mai de nivel 30. Ya que la de nivel 40 sí es un poquito ya más complicado, la verdad. Adiós. Y bien, aquí caballero Oyama. Es lo que me gusta de este deck. Te limita a invocar posiciones y además se funciona mejor con la habilidad de reiniciar, en caso de que te salga una mala mano. Bueno, vayas, vasallo, te toca hacer tu juego. Activamos primero pasaje secreto. Y ataque unido. Ya cuando empezamos la fase de batalla activan las flechas antihechizo. Es lo único que se debe de hacer, no es tanto, la verdad. Ya que pues durante la fase de batalla pues le agregamos esas cartas boca abajo. Y llegamos a aumentar hasta un total de 10.500. Suficientes, ya que el vasallo cuando él ataca todo el daño que se le causa ahora es daño de... pues no es daño de batalla sino daño de efecto. Y bueno, ya acabamos. Adiós, Mai. A ver qué premio nos dan. Casi nada bueno, la verdad. 9.000 no está mal. Nada mal, la verdad. Pero bueno. Bueno, mis amigos, espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales, que estarán debajo de la descripción de este video siempre. Y también suscribirse al canal para más contenido como este. Bueno, gente, nada más también para darles el anuncio de que ya próximamente estaré subiendo el gameplay o la guía de un juego que he estado que ya les había prometido y que ya tenía tiempo que no grababa uno. Y ya en esta o la próxima semana estaré subiendo el video. Así que estén atentos y bueno, sin más que decir, no les digo adiós, sino hasta la próxima. Se me cuidan. Get your back up off the wall. I heard all the people saying.